Muy buenos días, un gusto saludarles. Espero me escuchen, ¿verdad? Si pudieran escribir algún comentario ahí en la plataforma para ver que me estén escuchando. El día de hoy voy a presentarles una herramienta que el Ministerio de Educación pues ha preparado para poder recopilar información acerca del inventario de las especificaciones de hardware del equipo que se tiene en los centros educativos. Buenos días, un gusto saludar. Bueno, ahí tenemos la herramienta. La herramienta que vamos a ver el día de hoy es OCS Inventory. Es una herramienta que nos permite capturar a nosotros la información que tenemos de nuestros equipos, de nuestras computadoras, ¿verdad? Y poderla trasladar a una computadora central, a un servidor en la ciudad capital. Quiero comentarles antes de todo que este manual aplica únicamente para el departamento de Quetzaltenango, ¿verdad? Sobre todo en aquellos municipios que están cercanos, por ejemplo, a Toto, a Huehuetenango, San Marcos, porque de alguna manera las características y el proceso que vamos a utilizar es específicamente para Quetzaltenango, ¿verdad? Cada uno, aunque se va a utilizar la misma herramienta, pues cada departamento va a utilizar su propia forma de recopilar la información. Bueno, ¿qué es OCS Inventory? Es una herramienta que permite recopilar información sobre las características de hardware en un equipo de computación. Es decir, este tipo de inventario que se va a realizar no es un inventario, pensemos nosotros, para un control o una verificación a través de un inventario y que miremos números de inventario y verifiquemos cuestiones financieras, sino más bien este tipo de inventario que se va a realizar es para conocer cuáles son las características que se tiene cuáles son las características que se tiene en las escuelas y a partir de eso que el Ministerio de Educación pues pueda tomar algunas decisiones en función de los programas y proyectos que se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, no es un inventario, ¿verdad? De repente ah, nos van a hacer un inventario del equipo. Es más que todo para conocer cuáles son las características que tenemos y con eso, pues, se puedan implementar algunas plataformas más adelante, ¿verdad? Muy bien. Vemos acá el resumen de pasos. Vamos a ver el día de hoy cómo hacer la instalación de este programa OCS, ¿verdad? Pero vamos a resumir en estos cuatro pasos cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. El primero de ellos es una descarga del programa OCS, ¿verdad? Este programa nosotros lo podemos descargar desde internet. Yo un poquito más adelante les voy a mostrar cuáles son los enlaces para que ustedes los puedan descargar. Descargamos el programa y lo instalamos en nuestra computadora, ¿verdad? Esta instalación la vamos a hacer en cada una de las máquinas, cada uno de los equipos que tengamos en nuestra escuela, en nuestro centro educativo, ¿verdad? No importa si son computadoras para la área administrativa o si son utilizadas para la parte académica. Esta instalación la llevamos a cabo en cada equipo, ¿verdad? Y vamos a recopilar la información. Vamos a ver un poco más adelante que cuando instalamos el programa nos genera un archivo. Este archivo lo podemos nosotros, lo vamos a guardar en una memoria USB y al final lo vamos a enviar, ¿verdad? Este proceso lo tenemos que realizar en cada una de las máquinas, ¿verdad? Si tenemos 5 máquinas, pues lo hacemos en 5 máquinas. Si tenemos 20 máquinas, 30 máquinas, lo vamos a hacer. Se van a dar cuenta ustedes que en realidad el proceso es bastante rápido, bastante sencillo. No demora más de 1 o 2 minutos por cada computadora, sin mucho, ¿verdad? Entonces, y al final, en el punto 4, vemos acá la parte del envío de los archivos. Muy bien.
Bueno, como les comentaba, el primer paso que tenemos que realizar es la descarga de la herramienta. Yo les voy a colocar ahí el enlace para que ustedes puedan descargar esta diapositiva al final, ¿verdad? Y dentro de estas diapositivas que estamos viendo, ustedes van a tener el enlace para que lo puedan descargar. Coloqué acá dos enlaces. El primero de ellos es un enlace mucho más corto, ¿verdad? Y más rápido. Pero puede ser que de repente alguno tenga problema para hacerlo en la descarga de ese enlace, entonces puede utilizar el segundo. Cualquiera de los dos funciona igual. La diferencia es que el primero es un enlace directo y en el segundo hay que ir a otra ventana, ¿verdad? Bueno, pero cualquiera de los dos lo podemos utilizar. Cuando nosotros descargamos el archivo, vamos a tener un archivo con el nombre que aparece en este momento, ¿verdad? OCS-NG-Windows-Agent-Setup-Exe, ¿verdad? En cualquiera de los dos métodos tenemos que buscar este archivo. ¿Qué hacemos? Pues le damos un doble clic a este archivo y ya empezamos con la lectura de la información, ¿verdad? Ya procedemos a instalar. Para la mayoría, creo que muchos de los que están conectados, ¿verdad? Conocen, algunos de ustedes son profesores de computación y aunque no tengamos pues mucha experiencia en esto, en realidad el proceso es bastante, bastante sencillo. Entonces, descargamos, hasta ahí vamos, damos doble clic sobre el archivo y ya empezamos con la instalación, ¿verdad? Después de dar doble clic sobre el archivo descargado, nos puede aparecer una ventana en donde nos indica que tenemos que darle permiso. Esto es un permiso normal que todos los programas que nosotros instalamos no lo van a consultar, ¿verdad? Le vamos a indicar de que sí lo permitimos la instalación del programa y nos va a aparecer esta ventana, ¿verdad? Nos dice bienvenidos a la aplicación OCS Inventory, así es el nombre de esta aplicación. Y procedemos a darle siguiente. Bueno, acá nos va a aparecer una ventana donde yo le doy el que estoy de acuerdo, le da la licencia del programa. Como les digo, estos pasos son similares como nosotros tuviéramos que realizar en cualquier tipo de programa, ¿verdad? Si ustedes están familiarizados con la instalación, pues se les va a hacer sumamente sencillo poderlo instalar, ¿verdad? Si no, pues vamos haciéndolo paso a paso, como aparece en este manual, y no vamos a tener ningún inconveniente. Muy bien, posteriormente vamos a incluir acá el tipo de instalación que nosotros vamos a realizar. Acá nos van a aparecer dos opciones. Nosotros vamos a ver en este cuadro naranja con una flecha, tenemos que seleccionar la opción Local Inventory, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo vamos a instalar de forma local, bien sea en nuestro laboratorio, en una clase que nosotros tengamos donde estén las computadoras, ¿verdad? Entonces, vamos a elegir esto. Esto hay que tener mucho cuidado. Si nosotros hacemos la otra opción, pues no nos va a generar el archivo que nosotros queremos finalmente obtener, ¿verdad? Entonces, no nos va a aparecer ahí la información. Posteriormente seleccionamos la opción Next, ¿verdad? El resto de opciones que aparecen aquí en la ventana no las vamos a modificar. La única que vamos a modificar es en donde está la flecha naranja y seleccionamos Local Inventory, ¿verdad? O Inventario Local. Bueno, vamos a continuar. En la siguiente ventana nos aparece un tag o una etiqueta, ¿verdad? Ahí está marcada con una flecha naranja. Esta parte sí es bien importante, por favor, hay que ponerle mucha atención. Esta etiqueta nos sirve para identificar a nuestro equipo dentro de todas las computadoras que se van a cargar, dentro de toda la información que se va a cargar en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo coloco una etiqueta que no es la correcta, pues va a suceder que mi equipo no va a aparecer reportado. Es como que si yo no hubiera hecho esta actividad, ¿verdad? Entonces,
lo vamos a, le vamos a poner mucha atención. En la siguiente hoja ya les voy a comentar qué tipo de etiqueta voy a utilizar, ¿verdad? Entonces voy a la siguiente diapositiva y les comento por acá. Acá tengo entonces cómo es que nosotros vamos a agregar esa etiqueta. Como les digo, esta etiqueta sirve para identificar a mi computadora dentro de todas las computadoras que se van a reportar en el Ministerio de Educación, ¿ok? Va a ser diferente al nombre del archivo que yo voy a, enviar y que les voy a mencionar un poco más adelante. Pero en este caso, yo voy a colocar acá, primero inicio con el código del establecimiento, ¿verdad? La estructura que voy a utilizar acá, por favor, les recomiendo mucho. Vamos a utilizar los guiones del código de establecimiento. Fíjense que este código es un estándar. Si nosotros lo hacemos acá en la cabecera departamental, si lo hacemos, por ejemplo, en Salcajá, en Almolonga, en Sunil, Cantel, cualquier municipio va a tener un código específico. Por ejemplo, en Salcajá va a ser 09-102, los números que identifican al establecimiento y el nivel educativo. Les comento porque previamente a este proceso se hizo un formulario, ¿verdad?, para recopilar esa información previa y tener pues un conocimiento de cuántas escuelas tenían equipo, ¿verdad? Pero al revisar, muchos compañeros profes, ¿verdad?, no incluyeron correctamente su código. Entonces, algunos tenían, por ejemplo, 0901 y 0042. Incluso vi uno que indicaba algo como 0901, 0030, por decir algo, -25. Pero ni, el código 25, el nivel 25, no existe, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan de forma incorrecta su código de establecimiento, al momento que se generen los reportes en el Ministerio de Educación, su escuela no va a aparecer, ¿verdad? Es como que si el proceso no lo hubiera realizado, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado y mucha atención con este código, ¿verdad? No es algo extraño, pero sí hay que ponerle un poco de atención para que vaya de forma correcta. También vamos a colocar un número correlativo del equipo. La primera parte era el código del establecimiento, ¿verdad? Luego utilizo el guión bajo y voy a colocar el correlativo de la computadora. Supongamos que yo en la escuela tengo 15 computadoras, pues en la numeración va a ir desde la numeración 01 hasta la numeración 15, ¿verdad? Así es como lo voy a representar. Ahí estoy haciendo la parte verde, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no agrego este número o que si a todos les coloco el código del establecimiento? Pues al momento de que yo envíe la información, si solo coloco el código del establecimiento y tengo 10 computadoras, pues cada vez que vaya cargando, ese proceso ya lo vamos a trabajar en la departamental, ¿verdad? Ustedes nos envían los archivos y nosotros los unimos. Pero ¿qué pasa si lleva el mismo nombre? Bueno, en primer lugar, se va a ir a repetir. Si es el mismo etiqueta que le colocamos, cuando se suba la información a la plataforma, pues va a ir a reemplazar la anterior. De tal manera que si escribimos 10 etiquetas con el mismo nombre, pues al final la última va a reemplazar a todas las demás, ¿verdad? Va a ir reemplazando. Entonces vamos a ir colocándole un número correlativo. Esto sería en la parte verde, ¿verdad? Número correlativo del equipo. También tenemos, yo le coloqué el colorcito morado, ¿verdad?, para identificar el uso que le damos al equipo de computación. Si el equipo está en la escuela, pero lo utilizamos, por ejemplo, para hacer documentos, está en la dirección, pues le voy a colocar la palabra admin, ¿verdad?, que hace referencia a uso administrativo, ¿verdad? Luego coloco un guión menor. Y voy a colocar en la parte de abajo la fuente u origen del equipo. Es decir, cómo es que la escuela o el centro educativo obtuvo ese equipo, ¿verdad? Puede ser a través del Mineduc. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen equipos de FUNCEPA
puede ser que se haya adquirido a través de los padres de aportes de los padres de familia y cualquier otro tipo de organización, ¿verdad? Alguna ONG que les haya provisto de sus equipos, pues ustedes van a incluir ahí qué tipo de origen tiene ese equipo, ¿verdad? Lo que les pido, por favor, es que sea 8 caracteres máximo, ¿verdad? Si tiene menos, ¿verdad? Una ONG que sea unas 3, 4 letras, pues lo pueden dejar así, pero no vamos a pasarnos de 8 caracteres. Y en total, la etiqueta no debe ser mayor a 30 caracteres, ¿verdad? En total, la etiqueta no va a ser a 30 caracteres, ¿ok? Entonces, esta sería la etiqueta que yo voy a colocar acá, ¿verdad? En esta especificación. Todo lo demás lo dejo igual, pero la etiqueta que voy a colocar está acá. Acá donde dice especificar valor de la etiqueta, yo voy a incluir esto de acá. Estos son ejemplos, obviamente ya ustedes le colocarán pues el código de su establecimiento, ¿verdad? Le colocarán el número correlativo según la cantidad de equipos que posea y también el uso y el origen del equipo, ¿verdad? Bueno. Después de que hayamos agregado la etiqueta, bueno, aquí hay un mensaje de precaución, ¿verdad? Les comentaba, sí es bastante importante colocarle la etiqueta adecuadamente. Si colocamos un código de establecimiento diferente al de nosotros, pues cuando se haga el reporte, no va a aparecer nuestro equipo, ¿verdad? Y como les digo, es como que si nosotros no hubiéramos hecho este proceso. Entonces, por favor, mucha atención con respecto a la etiqueta. Bueno, después de haber colocado la etiqueta, le vamos a dar clic en el botón Install, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, no tenemos ninguna opción adicional que tengamos que configurar. Lo ideal es dejarlo todo como está, por defecto, e ir haciendo cada uno de los pasos, ¿verdad? Le damos Instalar y el proceso del programa empieza a ejecutarse, ¿verdad? Va a empezar a guardar algunos archivos. Les comento, este programa es bien pequeñito, ¿verdad? No es un programa muy grande. Tiene pocos megas, pocos megas, entonces lo podemos muy bien llevar en una memoria USB y no necesitamos mucho espacio. Con unos 20 megas, digamos, megabytes que nosotros tengamos en una memoria, que es poco, ¿verdad? Son el equivalente a 4 canciones de Vicente Fernández, aproximadamente o menos. Ya con eso nosotros podemos guardar ahí nuestra información, ¿verdad? Entonces no necesitamos mucho espacio. Y el tiempo de instalación también es pequeño, es reducido. Bueno, vamos hasta ahí. Se termina la instalación, ¿verdad? Al finalizar nos va a mostrar un mensaje indicando de que ya la instalación concluyó. Y hacemos clic en el botón finalizar, ¿verdad? Le damos en finish. Y eso sería ya con respecto a la instalación. Muy bien. Bueno, cuando termina la instalación, en realidad ya está prácticamente un 75% del proceso terminado, ¿verdad? Al momento de que nosotros instalamos la aplicación, se nos va a generar un archivo, ¿verdad? Ustedes pueden ver del lado derecho que ya aparece acá un archivo, ¿verdad? La primera parte es el nombre de la computadora. Va a mostrar la fecha y la hora en que ustedes realizaron la instalación. ¿Ok? Eso no hay problema. Ese nombre de archivo lo genera automáticamente. Y fíjense que algo importante de esto es que el nombre de archivo, este que estamos viendo ahora en pantalla, va a ser diferente a la etiqueta que le colocamos en el proceso anterior. Este es solamente el nombre del archivo, para que ustedes lo copien en una USB y lo envíen. Vamos a hablar de eso posteriormente. Y otro proceso de la etiqueta que vimos anteriormente. Esa etiqueta nos sirve para identificar la computadora en toda la base de datos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos después de que terminamos de instalar? Venimos a esta parte, vamos a buscar nuestro archivo. Copiamos el archivo, ¿verdad? Este que ustedes, obviamente para ustedes va a ser diferente, cada archivo va a cambiar según la computadora, según la fecha y la hora que ustedes
realicen el proceso. Entonces, este archivo lo vamos a copiar, vamos a ver por acá, ¿verdad? Y lo vamos a guardar en una memoria USB. ¿Ok? Pueden ustedes crear una carpeta en una memoria USB y ahí colocan el archivo, ¿verdad? Y con eso estaríamos terminando en esa computadora. Vamos a otro equipo y hacemos el mismo procedimiento. Instalamos, fíjense, como ya tenemos descargado el archivo, ahora ya no lo tenemos que volver a descargar. Si ustedes quieren, lo pueden guardar en una memoria USB y ahí tienen el programa instalador. Van a otra computadora, ejecutan la instalación, les va a generar otro archivo, ¿verdad? Con un nombre diferente, lo copian ustedes en una memoria USB y así tenemos que ir de computadora en computadora. Como les digo, este procedimiento en realidad no lleva mucho tiempo, es bastante rápido de poder recopilar la información de todos los equipos que tengamos en nuestro centro educativo. Bueno, entonces, suponiendo otra vez, tenemos 15 computadoras, ya realizamos este procedimiento en las 15 computadoras. ¿Qué hacemos ahora con estos archivos? Perfecto. Ahora los vamos a subir a través de un formulario. Aquí está el enlace, ¿verdad? También ahí va a estar en las diapositivas para que ustedes lo tengan disponible. Entonces, vamos a ingresar a este enlace y nos va a hacer una pregunta. La pregunta que nos va a hacer es que escribamos el código de su establecimiento, ¿verdad? Esto ya es para el envío. Fíjense que acá ya tenemos nosotros los archivos recopilados en nuestra memoria USB. Los archivos que generó el programa instalador ya los vamos a tener listo. Posteriormente, esos archivos los vamos a cargar en un formulario. Por ejemplo, acá vamos a añadir archivo y ya podemos nosotros enviarlo a... vamos a tener en la dirección departamental un lugar donde los vamos a ir cargando. Este formulario permite la carga de 10 archivos nada más, ¿verdad? ¿Qué pasa si en mi escuela tengo 15? Pues no pasa nada. Yo puedo ir agregando los archivos. Aquí les muestro cómo se agregan, ¿verdad? Agrego un archivo, lo cargo en la computadora y posteriormente, si quiero agregar más, voy seleccionando la opción añadir archivo y voy agregando los archivos. Estos archivos corresponden a los que yo tengo guardados en la memoria USB. Perfecto. Yo junté 10 archivos, pero todavía tengo que enviar 5 más, ¿verdad? Si mi establecimiento tiene 15. Bueno, ¿qué sucede? Cuando le dé enviar a los archivos, voy a seleccionar la opción enviar otra respuesta y ahí voy a poder cargar los 5 archivos que me hacen falta de las 5 computadoras, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese es el proceso que hay que realizar. Bueno, como estoy viendo acá la pantalla, no veo directamente las preguntas, voy a tratar de ir respondiendo algunas. Por ejemplo, pregunta un estimado profesor, ¿cuál es el beneficio para los establecimientos con este proceso? Sí, yo creo que es un poco difícil poder implementar un nuevo proyecto, un nuevo programa, si no sabemos cuáles son las características de los equipos. Recordemos que el software que se utiliza, ¿verdad? Los programas que utilizan requieren de algún tipo de licencia. Y para poder comprar la licencia necesitamos saber qué tipo de capacidad tiene la computadora. Hay que considerar las versiones, hay que considerar sistema operativo, el tipo de memoria que se tiene. Entonces, en este momento, pues, la información, aunque está en cada una de las escuelas, la información está dispersa. No se tiene un lugar centralizado donde se pueda decir, bueno, para la escuela ABC le vamos a enviar este tipo de licencias en función de su sistema operativo, ¿verdad? No se puede, no se conoce porque no se sabe qué tipo de software y hardware está implementado en las escuelas. Entonces, creo que ese es el beneficio, ¿verdad? Que al momento de que se implemente un proyecto, un programa, pues se pueda utilizar en función de las características propias de cada centro educativo. Aprovecho para comentarles, ¿verdad? El Ministerio de Educación acaba de crear cuentas de correo electrónico institucional para utilizar una plataforma que se llama Teams, ¿verdad?
se va a estar entregando en la próxima semana. Y de igual manera también se espera que se pueda implementar para los estudiantes. Esta licencia tiene un costo, sin embargo, para los estudiantes va a ser totalmente gratuita y para, también para los docentes. Solo es un adelanto de lo que vamos a revisar la próxima semana, ¿verdad? Pero, pues, proyectos como estos son los que se pueden implementar conociendo cuál es el tipo de infraestructura que se tiene dentro de las escuelas, ¿verdad? Bueno, entonces, al finalizar el envío, ustedes van a notificarle a sus supervisores o CTAs o enlaces informando que ya se realizó el proceso, ¿verdad? Para que ya puedan ustedes con esa parte concluir la actividad que se desea realizar, ¿verdad? Por favor, no vayan a borrar sus archivos, los tienen en la memoria USB, ¿verdad? Para que, pues, posteriormente ustedes quieran también tener un registro de las características de su computadora, lo pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto es la actividad que hay que hacer. La fecha para hacer el envío de estos archivos es el día lunes, ¿verdad? Voy a confirmarles, sería el lunes 2 de noviembre, ¿verdad? Si lo pueden ahí anotar en su agenda. Por favor, si lo tenemos antes, enhorabuena, ¿verdad? No tenemos que esperar hasta el día lunes para poderlo realizar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya, qué sé yo, el día de mañana, ustedes van a sus escuelas, pues, no necesariamente tienen que esperar hasta el día lunes. Ustedes pueden desde hoy, pueden mañana, en el transcurso de la semana, y si no, el día lunes pueden llevar a cabo este proceso, ¿verdad? Comentan ahí algunas preguntas. Por ejemplo, nos indican qué pasa si las computadoras están obsoletas. Sí, vieran que estas computadoras no las tendríamos que considerar, ¿verdad? Incluso aquí en el manual, vamos a ver un poquito más adelante aquí. Yo creo que aquí tenemos la pregunta que nos hacen por ahí los estimados docentes, ¿verdad? ¿Qué tipo de computadoras voy a incluir? Pues aquellas que previamente a la pandemia estaban en uso, ¿verdad? No vamos a incluir aquellas computadoras que tienen un alto grado de obsolescencia y que estén en desuso. Recordemos que estas computadoras, o este proceso, como les digo, está pensado más para la implementación de algún tipo de software que pueda ayudarles a los estudiantes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si ya la computadora está muy viejita, está obsoleta y de repente la tenemos por ahí en un rincón porque ya nadie la utiliza? Pues no tiene sentido reportarla. ¿Por qué? Porque seguramente ya los programas para esa computadora ya no se van a poder instalar, ¿verdad? Entonces, no es necesario que las incluyamos, ¿verdad? Las que están en desuso, ¿ok? Tengo también otra pregunta por acá. ¿Qué pasa si no tenemos internet? Sí, viera que una característica de este programa es que no necesitan internet para poderlo instalar. La recomendación sería, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos descargarlo si tenemos internet en nuestra casa, descargar el programa. Como le digo, este programa es bien pequeñito, ¿verdad? Miren, sin exagerar, ¿verdad? Yo les mencionaba, yo creo que tardamos más en descargar un video que descargando esta aplicación. Es bien pequeña, ¿verdad? Se consideró esta aplicación específicamente para que no sea muy difícil de poderla utilizar y manejar. Entonces, no necesitamos internet. Claro, el programa lo vamos a descargar, lo podemos descargar en nuestra casa y lo guardamos en una memoria USB. Luego vamos a las computadoras del centro educativo y ahí instalamos el programa. Todo lo que ustedes vieron o lo que van a tener acá en las diapositivas, eso no requiere de internet. Claro, al final, cuando vamos guardando los archivos en una memoria USB, lo tenemos que llevar a nuestra computadora de nuestra casa y ahí hacer el envío, el traslado del archivo, ¿verdad? No necesitamos internet en los centros educativos, ¿verdad? No es necesario.
Sí, esa pregunta del internet es recurrente, pero como les menciono, no se necesita tener internet. El programa lo descargamos en cualquier computadora, puede ser desde nuestras casas, lo llevamos al centro educativo, instalamos ahí el programa y recopilamos la información y lo guardamos en una memoria USB. Posteriormente yo me voy a mi casa y empiezo a subir los archivos, ¿verdad? Entonces no es necesario que en la escuela tengamos internet. Nos comentaba también acá un estimado profesor a qué le llamamos con alto grado de obsolescencia. Sí, como les mencionaba, si el equipo ya no es funcional, ¿verdad? Pues ya sería, no sería conveniente poderlo ingresar dentro de este listado de computadores. Tomemos en cuenta, y otra vez les comento, ¿verdad? Que este inventario no es un inventario como el que ustedes tienen en su tarjeta de responsabilidad. Ok, ahí obviamente, aunque el equipo esté muy obsoleto, pero lo tenemos que registrar en ese inventario. En este caso, el tipo de inventario que se va a realizar es diferente, es para conocer las características del equipo y que se pueda implementar algunos proyectos o algunos programas en cuanto al software, ¿verdad? Entonces, a eso me referiría con un alto grado de obsolescencia, que ya no estén en uso, ¿verdad? Computadoras, qué sé yo, de hace 15 años, ¿verdad? O que de repente, pues, la pantalla se haya quebrado y la fuente de poder y motherboard, procesador estén dañados y para poderlo hacer funcionar se requiera incluso hasta más dinero, ¿verdad? Que comprar una nueva. Entonces, ese tipo de computadoras, pues, obviamente no las vamos a incluir, ¿verdad? A eso me refiero. Y obviamente, si no está funcionando, pues igual no vamos a poder instalarle el programa, ¿verdad? Entonces, no vamos a incluir esos equipos, solamente con los que estén en funcionamiento. Vamos a ver por acá más preguntas. Vamos a ver por acá, antes de. Voy a ir mostrando acá. Bueno, les voy a ir mostrando acá algunas preguntas, ¿verdad? Yo creo que algunas ya las respondí. Nos dice, si tenemos, por ejemplo, 10 computadoras y una de ellas está descompuesta. Si la computadora está descompuesta, pues no le vamos a poder instalar el programa, ¿verdad? Entonces la tendríamos que dejar fuera. Si hay posibilidad, por ejemplo, que de repente el monitor se dañó, entonces yo puedo conectarle otro monitor, le instalo el programa y puedo recopilar la información para poderla enviar, ¿verdad? Porque considerando que el monitor lo podemos reparar, ¿verdad? Y se puede volver a utilizar. Ahora, si ya consideramos nosotros que el equipo pues tiene un daño muy alto y para poderlo reparar se gasta más de lo que se gastaría o casi igual para comprar una nueva, pues no lo incluimos, ¿verdad? Sí, otra pregunta también que tenemos es que ¿en qué niveles educativos van a reportar al equipo de computación? Lo vamos a reportar todos los niveles, no importa si es un equipo de preprimaria, primaria, básico o diversificado, ¿verdad? Todos los niveles reportan, ¿ok? ¿Qué pasa si hay un laboratorio que es compartido, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos en básico y también lo están utilizando en diversificado o al revés, o que fuera diferentes jornadas? Se va a reportar una sola vez, ¿verdad? ¿Qué significa que de los dos jornadas o de los dos códigos, pues solamente lo va a reportar una persona? ¿Y quién es el responsable de reportarlo? Lo va a reportar la persona que lo tenga cargada en su tarjeta de responsabilidad. O si no tiene su tarjeta de responsabilidad, que lo tenga, que sea el encargado, ¿verdad? La persona que sea el encargado del equipo es la persona que lo debe de reportar. Si fueran dos, tres jornadas que lo utilicen, pues de ellos seguramente habrá una persona que lo tiene bajo su responsabilidad y esa persona lo debe de reportar, ¿verdad? No se reporta dos veces. Vamos a seguir por acá con algunas otras preguntas que nos hacen. Si tienen preguntas, las pueden incluir. Muy bien, acá les comento lo del internet. Ya lo respondí. No necesitamos internet para poderlo. Muy bien, acá
Las personas que tengan algún, nos pregunta ahí el estimado ingeniero Dani López, de las computadoras que no dejan instalar programas. Vieran que les voy a dejar acá una dirección electrónica y las personas que tengan algún inconveniente para poderla instalar me pueden indicar. Obviamente, con la gran diversidad de equipos que tenemos, pues vamos a resultar con algunas características distintas, ¿verdad? Entonces, no podemos generalizar la solución porque cada equipo tendrá alguna, como en el caso del compañero que pregunta, entonces tendrá alguna dificultad. Entonces, pueden comunicarse conmigo, ¿verdad? Y podemos ver si lo resolvemos. Vamos a ver más por acá. ¿Solo computadoras o incluye tablets de Profuturo? Vieran que el problema que tenemos con las tablets, pues sería ideal si lo pudiéramos incluir. Pero vieran que la herramienta en este momento solo está disponible para Mac y para sistema operativo Windows. Entonces, de momento lo vamos a hacer solamente para computadoras y posteriormente, cuando el Ministerio de Educación considere, pues se va a estar enviando un programa instalador para que pueda ser funcional también en tablets, ¿verdad? Nos comenta acá el compañero, el estimado docente, si ya todas son inservibles, ¿verdad? Como les comento, si las computadoras no están en uso, pues no la tendríamos que reportar, porque en función del reporte que hagamos, pues se van a implementar nuevos programas y nuevos proyectos. Entonces, no serviría de mucho que tengamos un software para computadoras en donde no se puede utilizar. Entonces, en este caso, no la tendríamos que incluir, ¿verdad? Correcto, ahí nos pregunta si los pasos van a quedar grabados. Sí, correcto, ¿verdad? Y yo les voy a dejar también las diapositivas para que ustedes los puedan ver también, ¿verdad? Les voy a colocar en este momento el enlace en el comentario. Aquí también están las diapositivas que estamos viendo, ¿verdad? Aquí va en el enlace para que ustedes lo puedan ver. Ahí va en los comentarios. Nos pregunta también Luis, ¿qué medio se va a enviar la información de lo trabajado? Sí, correcto, ahí al compañero Luis. Esta es la parte donde ustedes van a enviar la información, ¿verdad? Ahí aparece en pantalla. Entonces, va a haber un formulario en Google Forms, un enlace donde les va a pedir que ustedes coloquen ahí la información. Esta información nos permite, este formulario nos permite adjuntar hasta 10 archivos. Recordemos que cada vez que instalamos el programa en una computadora, nos genera un archivo. Este archivo lo copiamos en una memoria USB, ¿verdad? Luego vamos a la siguiente computadora, hacemos el mismo proceso y nos genera otro archivo. También lo copiamos y así vamos trasladándonos de computadora en computadora. Finalmente, cuando hayamos terminado con todas, pues vamos a este enlace que tienen ustedes en pantalla y ahí les va a permitir enviar su información, ¿verdad? Esta parte, como les digo, no es necesario que la hagan en el centro educativo. Si no tienen internet, no hay problema. Ustedes pueden llevar su memoria USB y desde la casa pueden enviar o cargar los archivos, ¿verdad? Cada formulario nos permite subir hasta 10 archivos. Si nosotros tuviéramos 15 computadoras, pues subimos 10 y en un segundo formulario subimos 5. Si tuviéramos 20 computadoras, subimos 10 en un formulario y en el segundo subimos 20, ¿verdad? Si tenemos 30 computadoras, creo que la cantidad ya, yo estuve revisando el listado y creo que normalmente los laboratorios de computación andan entre unas 10 y 20 computadoras, ¿verdad? Pero no importa, si ustedes tienen una cantidad mucho más grande, pues lo único que hacen es que lo van subiendo de 10 en 10, ¿verdad? Nos pregunta ahí también el compañero si tiene que ser con base a este programa. Sí, correcto, porque esto sí se estandarizó a nivel de todo el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, si utilizamos otro programa, ya no vamos a tener forma de poderlo colocar. El archivo que nos va a generar este programa, si nosotros lo tratamos de abrir, nos va a tirar una información toda extraña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este archivo solo lo va a comprender
el servidor que está instalado en la planta central del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, sí tendríamos que utilizar, ¿verdad? Y van a ver ustedes que es bien sencillo de poderlo utilizar, no, no es complicado. Ahí nos pregunta también, ya había mencionado algo con respecto a las tablets, si son solo computadoras, si tenemos tablets. El programa en particular, en este momento, no se tiene para versiones de Android, ¿verdad? Que es comúnmente con el sistema operativo de las tablets, pero vamos a considerarlo también para que se pueda ingresar. Sí, correcto, ahí la pregunta, estimada docente, si se tienen que incluir las donadas por FUNCEPA, correcto. Este inventario no es un inventario de tipo financiero, ¿verdad? Entonces, no nos interesa mucho el... Sí nos interesa conocer quién la donó, ¿verdad? Pero no es como para llevar un control y un registro en tarjetas de responsabilidad, sino para saber qué tipo de computadoras se cuentan en las escuelas y poder implementar algún tipo de programa, software que pueda ayudar a los niños, ¿verdad? Sí, correcto, ahí ya tenemos, esto ya lo comenté. Ok, aquí hay una pregunta, ¿se puede instalar las computadoras que comparten un mismo CPU? Sí se puede instalar, no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Aunque yo le comentaría acá al profesor o profesora del Instituto Choquín que si tienen una computadora con un CPU y que sea distribuido, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que reportara una única computadora, ¿verdad? Porque si no se nos va a duplicar y parecería ser que tienen varias computadoras, ¿verdad? Aunque en realidad solamente sea un CPU. Creo que ya comprendo lo que indica acá, ¿verdad? Porque hay unas computadoras que se utilizan, se distribuyen, entonces se tiene un CPU central y luego se tienen computadoras conectadas, ¿verdad? Comenta acá también MR, si todas las computadoras están obsoletas, no se reporta ninguna. Ok, no se reportan, como les digo, si no están en funcionamiento, ¿verdad? Si están en funcionamiento, lo ideal sería reportarlas, ¿verdad? El criterio, y creo que era la pregunta que hacían anteriormente, ¿cuál sería el criterio de obsolescencia, ¿verdad? Entonces, si ya no están en funcionamiento o si tuvieran daños mayores, no la reportamos. Si todavía nosotros, por ejemplo, tenemos en las escuelas algunas computadoras que ya están viejitas, decimos nosotros, ¿verdad? Están viejitas las computadoras, pero todavía están en uso, las tendríamos que incluir. Correcto, ahí también nos pregunta la estimada docente si tienen las computadoras de FUNCEPA y no aparecen en el inventario. Sí se tienen que incluir, estas computadoras de FUNCEPA sí se van a incluir. Como les digo, el inventario que se está haciendo no es un inventario para ver tarjetas de responsabilidad, sino es sencillamente para conocer a nivel nacional cuál es la capacidad que tiene el Ministerio de Educación y los centros educativos para poder utilizar programas, ¿verdad? Software. Entonces, eso es lo que quiere conocer el Ministerio de Educación. Sí, sí estamos considerando el origen de las computadoras, pero no es precisamente para llevar un registro y decir, mire, ¿dónde está la tarjeta o cuál es el precio de esta computadora? Es totalmente diferente este tipo de inventario. Entonces, la respuesta es que sí las tenemos que incluir. Correcto, las computadoras sí se reportan. Dice, ¿se puede instalar en la computadora de algún compañero docente? Viera que no, esto no, porque tendríamos que ir, porque si nosotros lo instalamos en una computadora de un docente, lo que va a reportar es la computadora del docente, ¿verdad? Entonces, el programa se tiene que instalar en cada una de las computadoras que tengamos dentro del centro educativo, ¿verdad? Entonces, al momento de instalarlos nos genera un archivo y ese archivo es el que tenemos que enviar, ¿verdad? No podemos instalarlo, digamos, yo lo instalo acá en mi computadora y luego lo traslado, porque si yo lo traslado, yo lo instalé en mi computadora, lo que voy a obtener es un archivo de mi propia computadora, no de la información de lo que tengo en mi centro educativo. Muy bien, acá tenemos número de teléfono celular. Sí, correcto, te lo voy a colocar acá.
Preferiblemente si me pudieran escribir por WhatsApp, ¿verdad? En estos días ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que hemos estado en una maratón de videoconferencias. Yo incluso estoy contribuyendo con otra más, ¿verdad? Entonces, de repente no les puedo responder porque hay una presentación. De hecho, ustedes se dieron cuenta, al inicio me llamaron, pero estaba en la actividad, no podía responder. Entonces, si me pueden enviar un mensaje por WhatsApp, estaría muy bien, que a veces se me complica un poquito poderles responder vía telefónica, ¿verdad? Muy bien, aquí está presente. Sí, las computadoras de Fonseca se tienen que incluir, ¿verdad? Correcto, las computadoras de Fonseca se tienen que incluir. Sí, correcto. Yo les voy a compartir el enlace. Bueno, pueden ver ustedes al final el video, lo pueden volver a repetir, ¿verdad? Ahí va a quedar en YouTube. Las veces que ustedes deseen, lo pueden ver. Las computadoras de Fonseca no dejan. Vieran que yo creo que sí. Habría que verificar y si ustedes quieren, si alguien tiene problemas, me puede indicar. Lo podemos ver. Como les decía, cada caso es diferente. Yo estuve también haciendo algunas pruebas con algunos docentes en computadores de Fonseca y sí dejaban instalar el programa, ¿verdad? De todas maneras, si al momento de que ustedes ya tengan estén en el laboratorio, pues tienen algún inconveniente, me pueden indicar y vemos si podemos llevar a cabo el proceso. Pero sí habíamos trabajado con computadores de Fonseca y también con computadoras 360, ¿verdad? La clave ahí de 360 es estudiante, ¿verdad? Entonces, también se puede instalar. El programa es específico para computadoras, ¿verdad? No tenemos ahora, en este momento, para instalación en tablets. De todas maneras, si ustedes desean, me pueden indicar. Yo también voy a verificar para poderlo instalar en tablets. En este momento, directamente, el ministerio está trabajando sobre computadoras. Si correcto, lo de Fonseca se deben de indicar, se deben de reportar. Muy bien, muchas gracias ahí a la compañera. Se pueden instalar en sistema operativo Windows, ¿verdad? En el mismo lugar donde va a estar la información, yo les voy a colocar acá un enlace para computadoras que tengan Linux, ¿verdad? Aunque en el segundo enlace que ustedes tienen ahí, en las diapositivas, vieran que en ese enlace aparece un listado de todos los sistemas operativos que se pueden utilizar. Si ustedes quieren, lo pueden ir a buscar ahí también. Yo no lo incluí acá, ¿verdad? Porque de repente creo que la mayoría de computadoras, hay un porcentaje que sí tiene Linux, pero la mayoría de nuestros equipos en las escuelas es Windows. Entonces, yo no lo quise incluir para, de alguna manera, no, que no se confundiera qué tipo de programa utilizar, ¿verdad? Bueno, acá computadoras que vieron que ya no funcionan. Bueno, estas sí se tendrían que reportar, ¿verdad? Si fuera posible verificar todavía su funcionamiento para reportarlas, estaría bien, ¿verdad? Porque son recientes, estas podríamos considerar que todavía no son obsoletas. La computadora de Fonseca tiene una memoria muy pequeña. No, ahí no hay ningún inconveniente. Les comentaba que el programa es bien pequeño. Un video de una canción o cualquier cosa, incluso nos puede llegar a ocupar más espacio que este programa. Entonces, en este caso, no van a tener problema con el tamaño. Ahí es, creo que ya la respuesta con respecto a Linux, ya la tenemos. Si gustan, ahí les coloqué mi número de teléfono y para los compañeros nos vamos a poner de acuerdo y vemos también ese tema. Que aunque hay, no son tanto como los compañeros que tienen Windows, ¿verdad? Sí, correcto, ese tema también lo comenté anteriormente. Lo ideal sería, si comparten una CPU, que solo reporten una, ¿verdad? Computadoras que abonaran en 2009, sí, correcto, tenemos que incluir. Muy bien, muchas gracias al compañero ahí por reportarse. Los que tenemos más de 20 computadoras, no hay problema, pueden enviar 2, 3, 4, 5, 6, 7 formularios. Lo único es la restricción que es impuesta por Google para recibir formularios o archivos, perdón. Google Forms permite 10 archivos.
Había pensado en otro tipo de plataformas, pero algunas plataformas necesitan primero que se registren. Entonces, por eso consideré que se llevara a cabo a través de Google Forms, pero Google Forms nos da solo la oportunidad de enviar 10 formularios cada 10 archivos cada vez. Entonces, si tenemos 40 computadoras, pues vamos a enviar 4 formularios de 10 archivos cada uno, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Dice, enviamos más de 3 respuestas. Bueno, ahí nos. Sí, correcto, correcto. Esa está relacionada a esa pregunta con la anterior. Dice, ¿a partir de qué día estará el enlace del formulario? Vamos a ver por acá. Nos dice, ¿a partir de qué día estará el enlace del formulario? Sí, inmediatamente. Yo ahorita ya les estoy colocando, ya les coloqué ahí el enlace, ¿verdad? De las diapositivas. Y ya el enlace ya está disponible. Si ustedes pudieran trabajarlo el día de hoy, enhorabuena, ya está disponible, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí nos dice, estimado Jaime, que si todas las computadoras son iguales, si las tienen que reportar, sí se tienen que reportar. Porque cuando nosotros reportamos, se va a ir generando un número correlativo y entonces vamos a disponer, bueno, en la escuela. Como les digo, ABC tienen este tipo de computadoras y aunque sean las mismas, pues ya vamos a saber cuántas computadoras son, ¿verdad? Los que tenemos más de 25 computadoras enviamos 3 respuestas, correcto, ¿verdad? Si tienen 40, enviarían 4 respuestas. Si tienen más de 40, 50, no importa, no hay límite para la cantidad de respuestas, ¿verdad? Se puede enviar un archivo RAR si son muchas computadoras para no enviar varias veces. Sí, podrían hacerlo. Y esto también va en general para todos los compañeros. Vieran que si ustedes quieren y tienen muchas computadoras, podrían venir y hacer un archivo tipo RAR y enviar un formulario con todos los archivos incluidos. Esta parte también yo no la incluí como parte del manual porque ya sería otro proceso aparte, ¿verdad? Entonces tendría que colocar para los compañeros que no tengan o no conozcan la herramienta RAR, tendría que haber otro manual donde diga, bueno, se va a descargar el WinRAR y después se tiene que comprimir el archivo y luego se va a enviar. Entonces creo que al final termina siendo más complicada, más difícil, ¿verdad? Sale más cara la medicina que la enfermedad. Entonces en este caso, para los compañeros que han manejado con RAR, con Windows RAR o con cualquier otra. No sería con RAR, ¿verdad? Pueden comprimirlo y enviarlo en un solo archivo. Yo no quiero hablar mucho de este tema, como les digo, porque si no hemos utilizado el RAR, se nos va a hacer más complejo, ¿verdad? La instalación del Windows RAR y comprimir los archivos que trabajar directamente con la herramienta. Pero si alguien lo puede utilizar, enhorabuena, no hay ningún problema. ¿En dónde podemos descargar las diapositivas? Yo les estoy. Ya les coloqué ahí, les voy a volver a enviar el enlace, ¿verdad? Ese es el enlace de las diapositivas para que ustedes las puedan tener disponibles. ¿Y a partir de qué día? Ya con el enlace usted puede empezar a trabajar, no hay ningún inconveniente. Tanto el enlace de la descarga del archivo como el formulario para subir la información ya está disponible, ¿verdad? Hay instituciones que no tienen laboratorio propio. ¿Ahí qué pueden hacer? Bueno, no sé si en su caso no tienen laboratorio propio. Si no tienen, es decir, si las computadoras no son propias, que de repente solo paguen alguna cuota, por ejemplo, o les están prestando el equipo, en este caso no se tendrían que reportar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas computadoras en algún momento, bueno, dicen ya no las vamos a utilizar acá. Y entonces, ya al Ministerio de Educación, ahí generaríamos un espacio, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucedió? Nos habían reportado estos equipos y ahora ya no están. Entonces, en caso de que no, definitivamente no sean de la escuela, entonces sí no las incluimos, ¿verdad? Muy bien, aquí nos pregunta, estimado ingeniero Henry, ¿qué pasa si no tienen un encargado? Mira que. El proceso es bastante sencillo, no es necesario que alguien especializado realice este tipo de acción. Cualquier persona, y las diapositivas están paso a paso para poder llevar a cabo el proceso. Entonces,
Entonces, no es necesario que haya un encargado. Yo creo que yo lo puedo hacer. Yo puedo ir, descargo el archivo, ahí tengo la guía. Voy a mis computadoras, descargo el archivo y lo tengo que enviar solamente. Entonces, no sería necesario que haya un encargado de maestro de computación, ¿verdad? Ahí también nos preguntan del enlace. Ya a partir de hoy, con el enlace que ustedes tienen ahí en los comentarios, ya lo pueden empezar a trabajar. Sí, en este caso, digamos, nos dice ahí el estimado compañero que trató de descargar el archivo, pero no deja, que es peligroso y me tira una alerta roja. Miren que en el caso de los antivirus, la mayor parte de programas que son ejecutables, nos va a mostrar un mensaje de alerta y nos va a dejar instalar. El mensaje que está viendo el estimado compañero ahí es por el antivirus. Entonces, hay dos enlaces que podemos utilizar, cualquiera de esos dos. Si en los dos me da el inconveniente, pues lo que vamos a hacer es desactivar, no desinstalar, solo desactivar temporalmente nuestro antivirus para poderlo descargar, ¿verdad? Muy bien, ahí ya les coloqué la información. También les voy a colocar acá un correo electrónico para cualquier duda que ustedes tengan, ¿verdad? Que lo voy a colocar para dudas. No, ¿verdad? En este caso, hoy nos pregunta Janet que si no tienen computadoras. No, no, de hecho, esta capacitación se había convocado específicamente para los centros educativos que tuvieran computadoras. Si no tengo computadoras, pues ni siquiera hay que reportar que no tengo computadoras. No teníamos que reportar ni siquiera que no tenemos. Sencillamente, no realizamos el proceso, ¿verdad? Muy bien. Ahí también, ¿a partir de qué día? Pues ya el enlace ya está, ya lo pueden empezar a ver las diapositivas, ¿verdad? Y lo voy a colocar. Ahí en ese enlace están las diapositivas y dentro de las diapositivas va el enlace para que ustedes puedan descargar el programa y poder también enviarlo. Están grabando, sí, correcto, en esta misma dirección donde usted ve el video, ahí pueden volverlo a ver las veces que sean, ¿verdad? ¿Qué pasa si por algún inconveniente no se reporta? Viera que no sé qué tipo de situación vaya a considerar el Ministerio de Educación, ¿verdad? En este caso, pues, ya no sería la subdirección técnica la que de alguna manera va a darle seguimiento a este proceso, ¿verdad? Entonces, pues ya, ahí sería de que se arreglaran con ellos, ¿verdad? Y con sus supervisores. Muy bien, pues sepas, bien distribuido, ¿se les hace el mismo proceso? Sí, correcto. Vamos a ver, tenemos computadoras que están conectadas en red, ¿cuántas se reportan? Se deben de reportar las 12 computadoras, ¿verdad? El proceso es de forma individual. Se deben de reportar cada una. Ok, vamos a ver, esto ya lo comenté, el problema del antivirus. Bueno, es que Linux, donde computadoras y tablets para la escuela. Sí, eso sería lo ideal. Las computadoras portátiles también, sí, correcto, las computadoras portátiles deben de responder. Si alguna computadora está registrada y más adelante se descompone, ¿qué pasa? No hay problema, ¿verdad? Esto es un proceso, podríamos considerarlo como común, ¿verdad? Tenemos una computadora y si más adelante se daña, pues, de plano, ¿verdad? Pero tendríamos que reportarlas. Correcto, ahí nos pregunta, estimada Rosemary Soto, si se reportan las computadoras de uso administrativo, sí, ¿verdad? Lo único es que hay que considerar la etiqueta. En este caso, vamos a incluir, por ejemplo, el código de la escuela, luego el número o el correlativo de la computadora y vamos a escribir la etiqueta ADMI, ¿verdad? Para incluir o indicar ahí que es de uso administrativo. Ahí con el enlace ya se los coloqué en los comentarios. Y ahí veo otra pregunta. Esto ya es
una cuestión que van a tener que resolver con los supervisores educativos, ¿verdad? En este caso no hay problema, porque las computadoras portátiles, las computadoras Windows son las que van a reportar. En este caso, las computadoras de FUNCEPA vamos a verificar. Como les digo, yo ya hice algunas pruebas con equipos FUNCEPA y si dejan instalar, si tuvieran algún inconveniente, me pueden indicar. Muy bien, aquí está. En el caso de equipos Tommy, no lo vamos a reportar. Vamos a ver. Sí, en el caso de que una computadora se arruine en el futuro, pues no pasa nada, ¿verdad? Igual puede suceder, esto no solo es con ustedes dos, ¿verdad? Esto podría suceder en cualquier equipo. El problema es que si consideramos que ninguna se va a echar a perder, pues no sería así, ¿verdad? Cualquiera que reportemos en el futuro se va a dañar. Entonces, pero igual esto sirve para tener una idea del equipo en este momento. Si más adelante se daña, pues no habría ningún inconveniente. El día de entrega, voy a colocar acá. Lo voy a colocar. Bueno. Ahí ya nos comenta el estimado que nos indicaba que le daba un problema con el antivirus, ¿verdad? Entonces ahí indica de que si ya se pudo descargar. Entonces igual si a los estimados les dan un mensaje de que no se puede descargar, pues lo desactivan temporalmente el antivirus y ya se los va a dejar instalar. Ese programa no lleva ningún virus, ¿verdad? Es un programa legítimo. De hecho, este programa se podría utilizar para cualquier otro tipo de en una oficina porque es gratuito, no se cobra, ¿verdad? Y es totalmente legal. Muy bien. Ya les coloqué ahí mi número. ¿Puede tener acceso a internet de las computadoras? No es necesario que tengan internet, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos. Aquí nos dice, ya descargó el manual y el archivo. Perfecto, muchas gracias. Gracias por las diapositivas. Gracias por la información. A ustedes muchas gracias por su atención. El enlace ya lo coloqué por ahí, está en los comentarios. Bueno. Creo que hay algunas preguntas adicionales, pero ya son repetidas, ¿verdad? Creo que ¿qué pasa con el equipo allá? Va a ir a su interior, ¿dónde está? Vamos a ver por acá. ¿Qué pasa con el equipo dañado? Sí, ya son. Esta es una pregunta que habíamos comentado. Si va. Bueno, ese proceso para retiro de equipo ya es un tema adicional, ¿verdad? Ahí sería conveniente que se ponga en contacto con la sección de inventarios de la dirección departamental para realizar el trámite correspondiente, ¿verdad? Pero es un poco ajeno a esto. Entonces, yo creo que ahí estamos terminando. Usuario y contraseña a utilizarse. Ese usuario y contraseña que les puede pedir del formulario es el de su correo electrónico, ¿verdad? Es de su propio correo electrónico. Es decir, para poder enviar ya la información, nos va a pedir un usuario y contraseña, pero ese no es, digamos, de la aplicación ni del Ministerio de Educación. Eso es de su correo electrónico. Okay. El resto de programas y todos los enlaces no tienen ninguna contraseña, no se hace uso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes quieran entrar al formulario, les va a preguntar un usuario y contraseña, pero ese usuario es de su cuenta de correo electrónico, el que ustedes usen. No necesariamente tienen que ser una cuenta del Ministerio de Educación, pueden utilizar cualquier tipo de correo electrónico de Gmail, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya ahora sí ya estamos llegando a finalizar la actividad, ¿verdad? Ahí estamos, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias ahí a los compañeros por reportarse. Entonces, ya les coloqué ahí mis datos, correo electrónico y los enlaces, ¿verdad? De todas maneras, cualquier duda, pues con gusto estoy para
para servirles. Lo que sí les pido, por favor, tratemos de cumplir con la fecha límite, porque recuerden que este proceso en realidad, bueno, tendríamos que haberlo terminado ya en esta semana, pero pues en la etapa previa creo que tuvimos ahí algún atraso, entonces vamos a acelerar un poquito el proceso, ¿verdad?, para poder tener la información. Hay una última pregunta, nos dice si tiene 17 computadoras, 16 para estudiantes, una del docente y un servidor. Correcto. Entonces podríamos incluir las 16 computadoras como académicas y la computadora adicional la incluimos como computadora administrativa, ¿verdad? Ahí está en la pantalla qué es lo que va a suceder con la etiqueta, pues solamente le vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algo y le colocamos ahí, ¿verdad? Perfecto, entonces creo que con esto damos por finalizado. Les agradezco mucho por su atención, por su tiempo y pues con la recomendación, ¿verdad?, para que podamos cumplir con el proceso y podamos entregar la información. Les agradezco mucho por su tiempo, que estén muy bien. Bendiciones para todos, ¿verdad? Y estamos en contacto. Mucho gusto.